Oye, ahora sí que sí. Estoy más contento que el carajo, porque me vengo preparando mentalmente para este encuentro. Voy a conocer uno de mis ídolos, uno de mis ídolos de la lucha libre puertorriqueña. Y le he lanzado un reto. Bueno, el hombre, dijimos que no íbamos a meterlo. Hoy vamos a coquitazo limpio. Así que vamos a conocer aquí, por primera vez en el Coniet Tour, al gran Chiquistal. Vamos a ver, él dice que me va a dejar eso abierto ahí. Vamos a ver, yo voy a llegar a ver si me encuentro a esa leyenda de la lucha libre puertorriqueña. Y aquí les invito a todos los que están allá en Estados Unidos que se queden a ver qué pasa con Chiquistal allá adentro. Siga el pequeque, venga, vamos. Vamos a ver, aquí te cuenta, ven. Yo como que esto me lo dejaron abierto y todo. Esto como que está peligroso. Esto me huele emboscada, ¿verdad? Oye, feliz Navidad. Mira qué bonita está la casa, qué cosa chévere. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará Chiquistal? Lo estamos buscando. Estamos llegando a territorio Apache. Territorio, vamos a ver si encontramos a Chiqui por aquí. Vamos a ver quién la... Aquí lo he encontrado. Ahí tenemos al legendario Chiqui. Está él con nosotros, Dios mío, en el Coniet Tour. ¿Cómo está, Chiqui? Anda, pal, ¿dónde me ubico yo? Espérate, déjame irme al lado tuyo acá, espérate. Chiqui, tal, ¿cómo estamos, maestro? Todo bien, aquí leyendo un poco la prensa, enterándonos de las cosas que pasan diariamente aquí en el país. Usted siempre está informado, ¿verdad? Eso es correcto, tenemos que ponernos al día en todo, en política, salud, en lo que sea, en el bienestar del pueblo. Así mismito es. Pues, Chiqui, tal. Una cosa, yo estoy bien curioso, llevo toda la semana preparándome porque íbamos supuestamente metiendo, como dice, a coquitazo limpio. Hoy estamos a coquitazo limpio, ¿verdad? ¿Y qué es esto de por qué yo estoy chavando tanto con coquitazo limpio? Gente, ahora se van a enterar. Esta es la que hay. Chiquistal tiene un coquito y una vaina que es de él. ¿Cómo se llama eso? Explícanos, hombre. Eso es correcto. Esto comenzó hace 5 años, ya es una tradición familiar. Lely Santiago, mi esposa, fue la de la gran idea. Y lo comenzamos como un hobby y nada, ahí surge lo que se llama el coquito chiquistariano, que lo puedes ver aquí, tenemos una botella aquí, una muestra, este es del sabor de Nutella, tenemos alrededor de 16 o 18 sabores en total y lo tenemos como tú lo quieras, con porciento de alcohol o sin porciento de alcohol. Lo tenemos así también, PG. Eso está bien, así mismo, eso es correcto, o sea, lo tenemos para todos los gustos, todos los sabores, para todas las edades de todo miembro de la familia. Y eso, cuéntame, ¿cuál es el truco? Tú vienes, aparte de, claro, me imagino que el secreto, la receta secreta es, ¿verdad? Secreta. Pero, ¿cómo tú haces que llegue a la masa? ¿Cómo tú haces que la gente se acerque? Bueno, aparte de que yo sé que la gente sigue a Chiquistal, ¿verdad? Por todos lados. Ya usted es un ícono de Puerto Rico, pero ¿cómo tú logras reunir a la gente? ¿Cómo la gente tiene acceso a ese coquito? Bueno, primero que todo hay una cosa muy importante que es escuchar. Yo me dedico a escuchar, pues, a todas las personas. Y yo escucho mucho a mi amigo el Chef Piñeiro. Es una persona que nos está dando ahí unos consejitos y unas cosas. Es un colega y me encanta el recorte que tiene, está pero peposo, ¿verdad, Chef? Abrazo, brother. Y siguiendo los consejos de él, pues hemos preparado esta cosa y tiene un secreto que naturalmente, como es un secreto, así mismo se va a mantener el secreto. Pero se le echan pues todos los productos regulares que se le echan al coquito, más ese aditivo importante que es el secreto, que lo hace el mejor coquito y el coquito más popular, nada que ver con política, de la isla de Puerto Rico. Y nada, vamos a toda la isla, sencillamente usted me lo ordena, yo personalmente se lo llevo, la botella está autografiada, que puede ser un ítem de colección con el tiempo, y yo personalmente se lo llevo hasta su casa, donde sea, nos tiramos una foto, y no solamente lo ven aquí, lo ven a usted en el mundo entero. Como lo van a ver hoy aquí, porque lo estamos viendo por todo Guapa América, todo Estados Unidos, de costa a costa. Yo sé que los boricuas tienen que estar ahora mismo, como yo siempre digo, culeco, porque no, hoy estamos compartiendo con el gran Chiquistal, el líder de los chiquistarianos. Oye, y Chiqui, habla, aparte de esta chulería, ¿qué tú estás haciendo con tu vida, mijo? Pues seguimos en lo que sabemos hacer, seguimos luchando, seguimos trabajando en lo que es la seguridad privada del país, investigaciones y cosas por el estilo. Y naturalmente ahora bien ocupado con lo que es la venta del coquito chiquistariano. En adición tenemos unos postres también, lo que es el arroz bleque, los flanes de queso, flan de vainilla, el postre tres leches. O sea que esta época navideña la aprovechamos muy bien, trabajamos duro, pero rinde frutos. Pero tú estás en todo, tú estás como el pequeque que se mete donde sea, ¿verdad? Eso es así, tienes que inventártelo, tú sabes, tenemos el tiempo, tenemos la oportunidad, vamos a hacerlo, pues somos jóvenes, porque yo ya pasé de los 21 años, pero seguimos jóvenes. Un teenager, brother. Exactamente, y nada, y darle al público el manjar de los dioses, que es el coquito chiquistariano,
Usted lo pide, yo se lo llevo y luego usted lo disfruta en su hermoso paladar. Y lo bueno de esto es que yo le llevo la primera y usted ordena nuevamente. Esto es como decimos acá, se juquea. Usted prueba el coquito chiquitariano y se juquea. Oye, chiquilla, ¿es posible que podamos probar eso aquí? Seguro que sí. Esta botella pues se la voy a obsequiar a ustedes. Eso es suyo, la pueden probar. Ese es de Nutella. Sabroso por demás, uno de los que más demanda tiene, al igual que el de turrón, el de almendra. Y mi señora se ha inventado uno ahora, pues ella se las pasa inventando. Ella es como que la mente maestra de esto, sí, de los coquitos, de la cuestión. La que se pasa bregando todas estas cosas y acaba de realizar uno de cheesecake, mi hermano. De cheesecake. Que le ronca la manigueta, ¿ok? Anda pal, eso no lo hay por ahí, ¿verdad? Eso es como... Tremendo, pero tremendo. Y nada, exhortamos a todo el público que sigan ordenándolo. Saben que me pueden llamar al 787-206-4646. Estamos disponibles 25 horas, le añadimos una horita más al día. Y usted hace la orden y nosotros personalmente se la llevamos hasta donde usted quiera. ¿Tienes alguna marca Facebook o alguna cosa de esas por ahí? Sí, me pueden conseguir en Facebook a través de José Laureano Colón o José Chiqui Laureano. Hay varias páginas por ahí, usted me consigue, y si no, 206-4646, y yo le llevo el manjar de los dioses y pasamos un rato agradable, como ahora que vamos a ir a Cabo Rojo, vamos a estar allá con los muchachos, le llevamos el coquito, ellos disfrutan y yo la paso muy bien con ellos. Chulería, me alegra, Chiquistal, me alegra que siga representando a Puerto Rico, haciendo las cosas chéveres, porque usted es como que el malo más querido por todo Puerto Rico, y a la misma vez ha sido bueno, usted se ha quedado, usted sabe que usted es un ícono. Como estábamos hablando fuera de cámara, lo tengo que decir, la leyenda puertorriqueña, porque este hombre es, mira, de los de todos allá, pueden hablar, saludos a todos los colegas que conocemos allá, entonces a Sabio, al Invader, a Carlito, que los quiero un montón, usted sabe que los quiere mucho, pero este hombre que está aquí, top of the line, y de parte de todos los rockeros de Puerto Rico, te envío un abrazo, porque me han chavado, perdito, te quieren mucho los rockeros de aquí. Entonces todos los rockeros son todos mis hijos, todos mis chiquitarios, la mayoría son todos rockeros. Y nada, lo que pasa es que yo me relaciono muy bien con el público. Siempre le digo un Dios te bendiga a cada uno de ellos. Y estoy muy a la orden de cada uno de ellos, especialmente a mi gente que no se encuentra aquí, a la gente que nos ve a través de Guapa América. El saludo para todos ustedes. Y estamos número uno, estás acabando con tu programa. Así que te deseo más del éxito que acabas de tener. Y ahora con el poquito chiquitario definitivamente vas a poner un rating tremendo. Supiera que estamos ahora, sí que despegamos, despuntamos, estamos bien en los ratings, estamos gracias a ustedes que nos quieren tanto. Imagínate ahora con el Chiquistal aquí, con el Peque, bendito sea Dios. ¿Algo más que quieras aportar, Chiqui? Pues yo entiendo que lo hemos dicho todo básicamente. Continúo luchando, continúo trabajando en mi trabajo de seguridad privada y desearle a todos una feliz Navidad, que la pasen muy bien. Y acuérdense de llamar 787-206-4646. Y aquí lo viene. Ha venido mucha gente de Estados Unidos en esta época, tú sabes que viene. Lo primero que es cogen el teléfono y llaman al tío Chiqui para que el Chiqui le prepare su botella de coquito. Así que, Leslie, tienes mucho trabajo porque hay mucha gente que están ordenando. Así que, y ahora cuando vean el programa, manos a la obra. Leslie, lo que te espera y no espera, prepárate, que ni manzana tampoco. Esto es cañiña de mono, como decimos acá. Mira, Chiqui, un millón de gracias, pero gracias, bien agradecido que estés con el Pequeque acá en el Coney Tour. Gente, ya saben, tuvimos al gran Chiquistal con nosotros. Pónganse a llamar ese número y prepárate, que te van a llamar un montón, ¿oíste? Porque esta gente llama en manada. Así que seguimos con el Coney Tour con el gran legendario Chiquistal y el Pequeque. Uy, espérate, tengo el bate, mira el bate. Mira el bate. ¡Lo tengo, papá! Al fin, mira, tengo. Voy a hacerlo aunque sea, tengo que hacerlo una vez solo por honor de luchar.